Me dices que Canuto está viviendo fuera de Chile. Sí. ¿Dónde está viviendo? Se fue una semana antes de la pandemia. ¿Ya? Se fue a vivir a Francia. Entonces, vamos a la cámara de Francia. ¿Qué? Escuchemos a Canuto. No. Mira, bueno, mamá, te mandamos con la un gran saludo. Y la de Francia. Estoy con las niñas y con la Dominique. Te queremos mucho y estamos muy felices de ver todo lo que estás haciendo por allá. Hola, Nina. Besitos. Te queremos mucho. Hola, Nina. Te queremos saludar. Te amo mucho. Besito y mucho abrazo. Linda. Bueno, beso grande. Muy bien. Chao. 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 Qué lindo. Ay, mira, mi Matilde. La mayor es la Matilde. Ajá. Y la más chiquitita es la Florencia. Gracias, Canuto, por el... Sí, mi Canuto. Tú sabes que... de mis hijos, él es el único que acepta salir en pantalla. La Paulina, no hay caso. ¿Seguro? Mentira. No, sí, sí. Porque sí. Si tuviera ya la Paulina, yo te digo, o sea, lograste o hubieras logrado algo. Es que sabes que ella es súper cauta y súper protege mucho su privacidad. Si tú te pones a pensar, mis hijos no los conoce nadie. O sea, mis hijos pueden andar tranquilos por la calle y no son... ¡Ay, ahí va el hijo de la Paulina Niña! ¡Ahí va la hija de la Paulina Niña! Cuando eran chicos me pidieron no salir más en entrevistas ni en fotos porque los molestaban en el colegio. ¡Ay, te crees la muerte porque tu mamá trabaja en la tele! Entonces se fue una semana antes, Canuto, porque quebró con el estallido. No pudo seguir trabajando. Entonces... se le complicó la vida y me dijo, no me quería decir, ¿eh? Y me dice, mamita, tengo que hablar contigo. Y dije, ya está, cuando mamita quiero hablar contigo, es como cuando uno le dice al marido, tenemos que hablar. Uf, qué miedo. Okay. Entonces le digo yo, ¿qué pasó? Me dice, no, mamita, ¿sabe lo que pasa? Usted sabe que la cosa está súper complicada aquí y tengo la oportunidad de irme con la Matilde, con Dominique, con su mujer, que es franco-chilena. Una cabra encantadora, la quiero mucho. Y tengo la oportunidad de irme a vivir a Francia, porque allá está mi suegro. Y digo, ¿y qué estáis esperando? O sea, agarro el auto, me eché las maletas y ándate. No, pero es que usted, ¿qué? ¿Yo qué? Preocúpate de tu vida, sé feliz, cabro porquería. Tenéis dos niñitas, ya tienes otra familia. Sé que me adoráis, sé que me queréis, pero vaya a contar conmigo siempre. Y si te resfriáis, créeme que vendo el cuerpo debajo de un puente para comprarme un pasaje y irte a ver. Pero ándate, hijo, y sé feliz. Y hazte una vida que aquí en Chile no la vaya a poder hacer en este minuto como están las cosas. Entonces se fue con apoyo, ¿me entendí? Pues imagínate que me ve llorando, que no te vaya, ¿qué voy a hacer yo? Sí. No. Y me quedé con mi Paulina acá, que me hizo abuela de un Raimundo, que nació en pandemia, y que esa cosita rica que también me ve, me dice, Nina, Nina.